¿Cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Permítanme decirles que el lector hace más que leer, tal vez porque el escritor hace más que escribir. Y cuando el título de lo escrito es una pregunta, nos tienta a pensar en una respuesta única y universalmente válida. Esto es justamente lo que el doctor Gustavo Chiosa no hace en este libro de su autoría. ¿Por qué la gente fuma? Un reencuentro con el humo y el fuego. Gustavo, bienvenido y muchas gracias por tu visita. Muchas gracias por la invitación. Me gusta la pregunta provocadora, más aún cuando no es propia porque me obliga a rever creencias. Hubiera sido interesante listar respuestas antes de emprender la lectura de este libro. Encontré algunas que podrían haber sido mías y encontré otras que puedo refutarlas. Gustavo, hay placeres y placeres. Fumar es uno de los que cuentan con mala prensa. Y dado que sos psicoanalista, te pido que nos digas cómo define placer la teoría psicoanalítica. Sí, la teoría psicoanalítica es muy interesante, la idea de Freud. Él plantea desde un punto de vista cuantitativo el placer como una descarga y el displacer como una carga, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque solamente se puede tener placer si uno primero tiene displacer. Es decir, así como uno no puede descansar si no está cansado, ¿no? Esto es una teoría cuantitativa y los placeres son placeres que se obtienen placeres en el alivio de una tensión. Después, evidentemente, hay una cuestión más cualitativa donde distintas tensiones generan distintos displaceres y las descargas de esas distintas tensiones buscan y persiguen sus placeres específicos, ¿no? Entonces, si uno tiene sueño, tiene que dormir, si uno tiene sed, tiene que tomar, ¿no? Es decir, y cada parte del cuerpo exige sus placeres especiales, ¿no? O sea que podríamos decir que placer es igual a alivio de tensión. Sí, exactamente. Y decime, ¿qué hipótesis maneja el psicoanálisis para explicar el hábito de fumar? Bueno, el psicoanálisis se ha vuelto una cosa muy, muy polisémica, donde son demasiadas personas que no piensan igual, y es muy difícil decir lo que piensa el psicoanálisis, a menos que uno se remita a un origen más unificado, cuando los escritos de Freud, los primeros seguidores. Pero básicamente lo que el psicoanálisis, la consideración que el psicoanálisis tiene del alma es un alma a imagen y semejanza del cuerpo, un alma anclada en el cuerpo. Antes de Freud, el psiquismo era una cosa que estaba, por decir así, como separada del cuerpo y era todo de alguna manera muy
considerado todo muy inespecífico. Una persona podía pensar de una manera, otra persona podía pensar de otra, uno le podía pasar esto, otro le podía pasar lo otro. Freud lo que intenta hacer es hacer de la psicología una ciencia natural. Y él encuentra la ligazón del alma con el cuerpo principalmente a través de los orificios donde las mucosas y la piel se juntan, la boca, el ano y los genitales. Y entonces él considera a la mente humana estructurada en función de estas zonas erógenas. Después él piensa que todas las partes del cuerpo pueden ser fuente de erogeneidad, de erotismo y de alma, pero básicamente estas son las zonas que mejor describe. Entonces, durante mucho tiempo, explicar algo en términos psicoanalíticos era explicar algo en términos de lo oral, lo anal o lo falicuretral. Los primeros intentos de la psicosomática que querían explicar por qué una determinada enfermedad tendrían a ver si esa enfermedad descargaba o pulsiones orales, o pulsiones anales, o pulsiones fálicas uretrales. Mi padre hizo una contribución muy importante en esta situación porque, si bien habían unos trabajos de Garma que habían llevado lo oral al oral digestivo, es decir, ir por la boca más adentro, hacia el estómago, y unos trabajos de Abraham que hicieron lo propio con lo anal digestivo, ¿no? Mi padre es como que fue un poco más profundo y habló, ya se hablaba del psiquismo fetal, y entonces el feto no se alimenta por la boca, se alimenta por el cordón umbilical que va directamente al hígado, y entonces habló del psiquismo hepático. Y a partir de estas ideas empezamos a poder ver que distintas partes del cuerpo tenían su reflejo en el alma. El psicoanálisis, antes de esta cuestión, trataba de vincular el cigarrillo con lo oral. Se decía, es una manera de descargar tensiones orales. También hubo algunos trabajos que lo vinculaban a lo fálico, la idea de que el que fuma está buscando chupar un pene, así lo decían en esos términos. Y estos eran los intentos, por lo menos lo que yo busqué y encontré. A partir de este modelo que plantea mi padre, uno ya puede vincular el fumar a algo propiamente respiratorio. Lo respiratorio tiene que ver con el espíritu. De hecho, la idea del alma, la idea del espíritu como cosa etérea, proviene de la observación de que cuando el sujeto dejaba de respirar, moría. Y entonces, todavía hoy se piensa o se cree o se metaforiza que el moribundo, al morir, expira su alma. Y entonces, el alma es como el aire, es algo intangible, es algo etéreo, ¿no? Y entonces, toda la cuestión de la parte respiratoria, de la libido respiratoria, como la llamamos nosotros, tiene que ver con el espíritu, con la espiritualidad. Y el fumar, si bien el cigarrillo uno se lo lleva a la boca, pero no se lo come, sino que lo respira, por decir así, lo aspira, lo lleva a los pulmones y después lo exhala. O en el caso de la pipa, no lo lleva a los pulmones o el habano, se tiene en la boca, pero es el acto respiratorio del humo. Entonces, la tesis que yo propongo está centrada básicamente en dos cuestiones: en la cuestión de vincular el cigarrillo con lo respiratorio y de vincular el cigarrillo con un reencuentro a través del humo con el fuego, que es un tema ancestral para la humanidad. Lo que a mí me motivó esta cuestión es que, primero, como fumador, yo tenía la sensación de que en todo lo que se decía alrededor del fumar faltaba la importancia del fuego. Para mí, el tema del fuego, del tener un encendedor, tener un fósforo, prenderlo, tener el cigarrillo o la pipa prendida en la mano, ¿no?, era un aspecto muy importante. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empecé a investigar esta cuestión hace muchos años es, si uno estudia la historia del tabaco, es fascinante, ¿no? No todo el mundo. Yo había muchas cosas que no sabía y veo que hay gente que sabía muchas menos que yo. Por ejemplo, el tabaco viene de América.
En Europa no se fumaba hasta después del descubrimiento de América, ¿no? O sea, los romanos no fumaban, los griegos no fumaban, los egipcios no fumaban, ¿no? En la Edad Media no se fumaba. Y paralelamente en América se calcula que el hombre fumaba ya hace 18.000 años. Se encontraron cultivos de tabaco de 5.000 años de antigüedad, 5.000 años antes de Cristo de antigüedad. Y para cuando Colón llega a América, el hábito de fumar estaba difundido en toda América, desde América del Norte hasta América del Sur, ¿no? La famosa pipa de la paz que vemos en las películas de cowboys. Y así como en América se fumaba, en toda América, de hecho, por ejemplo, tribus que no cultivaban, cultivaban tabaco. Y el tabaco era algo que estaba vinculado a lo social, al trazar lazos de amistad entre las tribus, a ceremonias de la pipa de la paz, por ejemplo, que mencionaba recién. Y cuando los europeos perciben esta cuestión de fumar, en Europa causa furor el tema del fumar, ¿no? Es el único aspecto quizás en el que los conquistados conquistaron a los conquistadores, porque toda la cultura americana nativa prácticamente se perdió. Hoy América pertenece al mundo occidental. Y en solo 100 años del descubrimiento de América ya se fumaba en Asia, se fumaba en Japón, se fumaba en África, y ya el tabaco estaba incluido en rituales de las distintas poblaciones y tribus. Así que, digamos, esta característica que tiene el tabaco de encender tanta pasión, ¿no? Eso es una característica particular. Y lo que yo creo es que la misma intensidad de pasión con la que al principio la gente se contagiaba el fumar, con esa misma intensidad afectiva hoy se lo rechaza. Pero se lo rechaza también con argumentos que son nacidos de esta intensidad afectiva, pero no siempre de argumentos tan racionales, ¿no? Pienso yo. Lo vamos a abordar, esa temática. En la letra de los tangos encontramos al cigarrillo y al tabaco. En alguno de esos versos, fumar parece acompañar la melancolía. ¿Compartís esa percepción? En parte sí y en parte no. La melancolía es algo demasiado difundido, ¿no? No como enfermedad, sino como mecanismo. Pichon Rivière decía que la melancolía era la enfermedad única, porque es como si uno remitiera todas las enfermedades al fondo de su gestación, estaba la melancolía. Hoy nosotros pensamos que en realidad hay tres formas de defensa. La más básica de todas, la más simple, es la manía. La manía consiste en negar para mantener la omnipotencia, ¿no? Entonces, si yo no puedo hacer algo, la defensa maníaca frente al dolor de no poder es: no es cierto que no puedo, yo puedo todo. Esa es la manía. La manía obviamente no se sostiene, por eso no hay una enfermedad maníaco, sino maníaco-depresivo. Si la manía funcionara, sería buenísimo ser maníaco, ¿no? Todos tendrían una elevada autoestima. Exactamente, y uno se sentiría omnipotente, y todo lo que viniera a refutar la omnipotencia uno directamente no lo consideraría. Pero esto es vivir en una ilusión. Cuando esta ilusión se empieza a caer, viene el segundo movimiento de defensa, que es como una corrección de la manía, que es decir, no es que yo no pueda, es que vos no me dejás. Es el paranoico. El paranoico que pone la falta afuera, ¿no? Pero esto restituye la omnipotencia, porque el paranoico sabe muy bien de todo el complot que hay en su contra, ¿no? Está lleno de paranoicos, ¿no? Exactamente. Y el tercer movimiento es la melancolía, que es como si fuera una paranoia vuelta contra uno mismo, ¿no? En lugar de decir, yo no soy tonto, el tonto sos vos, yo digo, el tonto soy yo. Pero el que dice el tonto soy yo, en ese momento es como si yo me disociara y no soy el tonto, ¿no? Por eso la gente que se critica a sí misma se ofende si uno le da la razón, ¿no? Porque
quiere mantener separado el que critica del criticado, ¿no? Y entonces, en la medida en que estas son las únicas tres defensas básicas posibles, las usamos todos, y entonces en algún punto todos somos melancólicos. Pero, por eso decía que en un sentido estoy de acuerdo, pero en otro sentido, la melancolía está vinculada a la nostalgia. Y el tabaco, vinculado a lo respiratorio, está más vinculado al anhelo. El anhelo es lo que vendrá, es el futuro, son estas aspiraciones, ¿no? Y de hecho hay un muy lindo tango de Gardel que dice: fumando espero a la mujer que quiero, ¿no? Es decir, se espera lo que vendrá, ¿no? Y el fumar es este anhelo, este espíritu, ¿no? Que de alguna manera tiende hacia lo que viene, hacia el futuro. La melancolía tiende más hacia lo que ya se fue, hacia la nostalgia, ¿no? Pero sí, el tabaco forma parte de los tangos porque forma parte de toda la cultura, ¿no? La difusión que ha tenido el tabaco durante tanto tiempo ha impregnado toda nuestra cultura, ¿no? Gustavo, la salud parece próxima a la vida y la enfermedad más cercana a la muerte. Pero en la práctica esto no es tan así, ¿verdad? No, a ver, depende mucho qué se entienda por salud, ¿no? La definición que da la OMS es una definición tan ambiciosa. Dice: el completo bienestar, no solo físico, psíquico, sino también social, y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces la salud se presenta como un estado ideal que no existe. Entonces, si uno tiene una caries, si uno tiene miopía, ya no está en salud, ¿no? La salud y la enfermedad forman parte de la vida, porque para estar sano y para estar enfermo hay que estar vivo, ¿no? Ahora, si uno piensa en la salud como un sentirse bien, es una cuestión distinta, sentirse bien y sentirse mal. Pero el sentirse bien y el sentirse mal tiene que ver con las posibilidades de uno de llevar a cabo su vida, pero no necesariamente con el tema de la muerte o con el evitarla, ¿no? Y hay demasiadas formas y posibilidades de morir como para pensar que porque uno tenga el corazón o el pulmón o el hígado sano, con eso se logra evitar la muerte, ¿no? Entonces, el problema de la enfermedad no es el hecho de que nos aproxime la muerte, sino el hecho de que nos impide llevar a cabo nuestra vida y nos hace sufrir. Pero se piensa demasiado en términos de la vida como cantidad, ¿no? Y esto, aunque suene un cliché o una cosa muy dicha, es cada vez más un malentendido muy grande, ¿no? Esto de querer vivir más, ¿no? Es un malentendido. ¿Por qué? Y porque de alguna manera no debería... ¿Qué conlleva ese malentendido, ¿no? De querer, bueno, vivir más. Conlleva, por ejemplo, a que, digamos, es muy común que uno diga: yo quisiera poder a los 80 años no verme privado por la enfermedad de hacer la vida que me gusta. Y entonces, ahora que tengo 40, me empiezo a cuidar y dejo de hacer la vida que me gusta para que cuando tenga 80 poder hacerla. Pero ¿por qué no la hago ahora? ¿Se entiende? Sí. Y además, que tampoco es que yo por ese camino obtengo una garantía de que voy a llegar a los 80 sano, ¿se entiende? Entonces, obviamente hay gente que le gusta el deporte, que le gusta la vida al aire libre, que le gusta el yoga, que le gusta la comida vegetariana o la comida sana, está todo bien si es lo que le gusta. Pero hay mucha gente que de alguna manera renuncia a las cosas que le gustan pensando que de esa manera está pudiendo acumular un capital de vida, ¿no? Y esto es una ilusión, ¿no? Este desvivirse por vivir no tiene sentido, ¿no? O sea, desvivirse por la salud que nos debería permitir vivir, si ya me estoy desviviendo, ¿no? Justamente para ahondar esto que estás diciendo, conozco personas, y seguramente vos también, que se desviven por estar sanas. Y esa expresión conlleva un contrasentido. ¿Cómo lo explicas?
Y un poco en este sentido, ¿no? De alguna manera la salud es un medio, no es un fin. La salud nos tiene que servir para hacer la vida que queremos, ¿no? Si hacemos de este medio un fin, entonces es como que entonces vivimos para la salud, ¿no? Cada una de tus expresiones son un título, ¿eh? Gracias. Sí, por ejemplo, yo decía, está todo bien si a uno le gusta hacer deportes, y a mí me gusta hacer deportes, de hecho hago ciertos deportes, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta jugar al tenis, pero correr no me gusta, ¿no? Y Federer tiene una vida maravillosa, ¿a quién no le gustaría tener esa vida? Pero Cortázar también tiene una vida maravillosa, ¿no? Y es muy difícil que uno pueda llegar a parecerse o a tener la vida de Cortázar si uno hace el estilo de vida de Federer, ¿no? ¿Será entonces maravillosa la de Federer? Yo pienso que sí, para él sí, ¿no? Es decir, pero también una... pongo en duda justamente eso. Quién sabe, para nosotros sí, no sé para él. Claro. Porque le exige un gran sacrificio, ¿no? Sí, se supone que también le da muchas satisfacciones. Lo mismo podría decirse de Cortázar, escribir un libro también son muchos sacrificios, eso yo un poquito lo sé, pero después dan satisfacciones, ¿no? Pero no porque Federer viva al aire libre haciendo deporte está exento de enfermar. De hecho, se dice que el deporte es salud, pero esto no es cierto para los deportistas, porque el deporte de alto rendimiento conlleva muchísimas lesiones, ¿no? Por ejemplo, se piensa que correr le hace bien a todo el mundo. No, a todo el mundo no. Al que tiene mal los meniscos no le hace bien correr, ¿no? En todo caso, quizás correr nos dé un tipo de capacidad y que ese tipo de capacidad que nos da el correr nos sirva para un determinado tipo de vida. Pero si a uno le gusta el rock, si a uno le gusta el jazz y le gusta tocar saxo, trompeta o guitarra eléctrica, probablemente tenga que vivir de noche y tenga que ir a lugares donde tocan las bandas y hacer el tipo de vida que hacen los artistas de rock o los artistas de jazz, que desde muchos puntos de vista pueden ser tachadas de no saludables, pero es una visión sesgada, ¿no? Es como si uno dijera, está mal ser un músico de jazz porque es un ambiente donde hay mucho humo, donde hay mucha droga, donde hay mucho alcohol. Pero también está mal ser entonces un deportista porque hay muchas lesiones de menisco, sí, desgarro, lesiones musculares. ¿Se entiende? Sí. Cada uno tiene que encontrar la manera de vivir su vida, que es la única que tiene, que no se puede poner en el freezer, que uno la tiene que vivir. Nunca más uno va a tener la edad que tiene. Y lo que no haga en este momento no lo va a poder hacer en este momento. En todo caso, lo hará a otra edad y de otra manera. Y cada elección tiene sus riesgos. Y ninguna elección tiene también sus riesgos, ¿no? No se puede cruzar dos veces el mismo río. No se puede cruzar dos veces el mismo río. Y cruzar el río tiene sus riesgos, ¿no? Gustavo, la voz popular habla de curarse en salud y asegura que es mejor prevenir que curar. ¿La prevención es saludable? Y con sentido común y moderación podría ser. El tema es que justamente en esta especie de malentendido y de sobreestimación de la salud, de la vida como cantidad, de una salud que nos puede dar vida en cantidad, muchas veces también se abusa de la prevención. Es como los seguros, ¿no? Tener un seguro contra terceros en el auto es obligatorio, uno lo tiene que tener, pero también puede tener un seguro contra todo riesgo, también puede tener un seguro contra incendios. Y lo bueno sería que uno tuviera seguro para cualquiera de todas las cosas que le pueden pasar, si no fuera que cada uno de estos seguros hay que pagarlos. Y uno no tiene un dinero ilimitado. Entonces, si yo gasto todo mi dinero en asegurarme de cosas que quizás me pasen y quizás no, después cuando me pasa una ya no tengo dinero para afrontarla. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces para no enfermar se exagera tanto en la prevención que al final el sujeto termina haciendo la misma vida que hacen los enfermos.
Si uno le pregunta a un médico clínico, ¿cuáles son los chequeos que yo tengo que hacer? Si después se lo pregunta al cardiólogo, después se lo pregunta al oncólogo, después al gastroenterólogo, después al odontólogo, y así, y uno empieza a hacer toda la lista de cosas que tiene que hacer, chequeos uno cada 2 años, otro cada año, otro cada 6 meses. ¿Nos alcanza la vida? No solamente eso, sino que una parte importante de la vida la vamos a pasar en consultorios, en clínicas, haciéndonos análisis, sacándonos radiografías, exponiéndonos, porque también muchas de estas cosas tienen sus riesgos. Ahora hablo de esos riesgos. Nos generamos un estrés hasta que nos dan los resultados. Me habrá salido bien, me habrá salido mal, ¿no? Y al final estamos haciendo la misma vida que hacen los enfermos, que por necesidad tienen que ir a los sanatorios, a los laboratorios, a hacerse las placas, a estar pendiente de los resultados, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo de perder la salud que tenemos? ¿Por qué, ya que la tenemos, no la usamos, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo de lo que nos podría pasar? Aparte, este miedo es un miedo selectivo. Tenemos demasiado miedo a enfermarnos y sin embargo, cruzamos la calle y nos subimos al auto con bastante desapego. Y mueren tanta gente de accidentes como de cáncer. Y son muchas las que mueren de cáncer y muchas las que mueren de accidente. Uno de cada 4 muere de cáncer, 1 de cada 4 muere de enfermedades cardiovasculares, 1 de cada 4 muere de accidente y 1 de cada 4 de todo lo demás. Entonces, nos parece muy natural subirnos al auto y salir a la ruta, y nos da pánico que alguien esté fumando en la mesa de al lado. Me parece que una cosa un poco exagerada, ¿no? Sí, realmente. Gustavo, el título de una publicación reciente me llamó la atención. Mirá qué decía. 43 estrellas que se han convertido lentamente en horribles criaturas. Un llamado de advertencia sobre las drogas y el alcohol. En esta nota no se habla del tabaco. Sí de fumar, pero marihuana. ¿Cómo funciona la condena social cuando de fumar marihuana se trata? ¿Pero me lo contestás después del corte? Sí, cómo no. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes del corte te preguntaba cómo funciona la condena social cuando de fumar marihuana se trata. Sí, bueno, en realidad, en mi percepción, yo noto que la gente considera
que el fumar tabaco es una cosa horrible y que el fumar marihuana es una cosa bastante más simpática y con buena prensa. Quizás evidentemente las campañas en contra de la droga no lo planteen así, pero mucha gente que le parece horrible fumar tabaco, no le parece horrible fumar marihuana. El argumento es, mucha gente esgrime este argumento, que la marihuana es menos nociva que el tabaco. Ahí por nocivo se entiende, yo no sé si es o no lo te es. Te iba a preguntar, ¿es menos nocivo? Yo no lo sé. Pero en todo caso, por nocivo se entiende nocivo para el cuerpo, y otra vez volvemos a esta cuestión de la salud vinculada a lo material, pero yo considero que la marihuana es una droga muy peligrosa para cierto tipo de gente, porque gente joven me refiero, ¿no? Porque la marihuana nos genera un estado de relax y de take it easy, como dicen los americanos, ¿no? Es que es como si nos acercara a la gratificación. Y entonces la persona que fuma se relaja, se olvida de sus problemas, pero no lo soluciona. ¿Hay gratificación o placer? Volviendo a lo que fue la pregunta original. En todo caso, hay podríamos pensar, es una buena pregunta. A lo mejor es una gratificación alucinatoria. El punto es que los problemas están intactos. Y entonces cuando se pasa el efecto, uno se vuelve a encontrar con el problema. Entonces, si uno está fumando para evitar el problema, no lo consigue evitar. Y lo que esto puede suceder es que uno fume cada vez más y cada vez se encuentre con que los problemas están peor porque uno no se ocupa de ellos. Es como si la marihuana tuviera, no es el tema que yo he investigado, ¿no? Pero es como si tuviera el efecto de lesionar la voluntad. Y esto me parece muy nocivo para gente que la necesita, ¿no? En este sentido, y también, por ejemplo, el alcohol no tiene tan mala prensa, ¿no? A lo sumo se dice, si vas a tomar, no conduzcas, ¿no? Dice, no tomes. Y acá en el libro yo cito una persona que dice, no he visto a ninguna persona cuya vida se haya destruido por el tabaco. No su salud, su vida, sus afectos, sus vínculos, su trabajo. Pero no se puede decir lo mismo del alcohol. Y cuando una persona sufre el alcoholismo, es muy serio, ¿no? Se deteriora su vida, su capacidad de trabajo, sus vínculos, su familia, sus amigos, ¿no? El tabaco tiene una cosa muy, muy particular que a mí me gustaría seguir investigando más. Lo propio del tabaco, esto es más lo propio del fumar, que es que el tabaco, por ejemplo, si uno está solo, el tabaco es lo mejor. Pero si uno está acompañado, el tabaco es lo mejor. Si uno quiere descansar y relajarse, fumar un cigarrillo. Pero si uno tiene que ponerse las pilas y trabajar, fumar un cigarrillo, ¿no? Es decir, el tabaco se adapta a todos los usos, ¿no? No es que uno dice, el tabaco es para después de trabajar. No, durante el trabajo también, ¿no? Cuando uno, los que fuman sienten que se concentran mejor, cuando tienen que leer, que pensar, ¿no? Es decir, la imagen de... El tabaco ha estado muy ligado a muchas cosas, pero a la cultura, por ejemplo, ¿no? La cantidad de escritores, directores, artistas, pintores, escultores. El tabaco está muy ligado, pero también está muy ligado, decíamos, al mundo del jazz, al mundo de la música, pero también, por ejemplo, está muy ligado a los soldados, está muy ligado a las instituciones carcelarias, ¿no? Llevarle cigarrillos al preso. En las prisiones el cigarrillo es la moneda, ¿no? Es una moneda de curso legal y fumable, ¿no? Y el valor de las cosas que se intercambian está expresado en cigarrillos, ¿no? En cantidad de cigarrillos. La delgadez extrema y la obesidad
son dos caras de una misma moneda. ¿Por qué no vemos en la información nutricional una nota vinculada con los trastornos de la alimentación? Sí, es en realidad, para mí el tema es que el tabaco tiene una capacidad de encender afectos y pasiones. Y entonces todo este movimiento anti-tabaco es un movimiento, para mí, muy, muy afectivo, que va más allá de lo que, de lo verdaderamente nocivo que sea el tabaco, ¿no? Porque también hay otras cosas que son tan o más nocivas que el tabaco y que no despiertan tantos afectos, ¿no? Entonces, es cierto, no, los alimentos no nos ponen, si compramos un yogur, no nos ponen la imagen de un obeso de 500 kilos o de una persona anoréxica de 20 kilos, ¿no? Atención, el yogur mata, ¿no? Y también nos podrían obligar a poner en el auto fotografías de coches accidentados, ¿no? Entonces, esto para mí también es una cuestión curiosa, ¿no? ¿Por qué con el tabaco pasa esto? Esto es algo de lo que también trato de investigar y de explicar en el libro. ¿Por qué genera esta imagen y no la generan otras cosas, ¿no? La sal, por ejemplo, ¿no? Sí, se sabe que se anuncia que la sal está vinculada a la hipertensión, pero no es que en los saleros tenemos imágenes de personas con accidentes cerebrovasculares o con infartos, ¿no? Así es. Gustavo, la lectura de tu libro encendió en mí una alarma sobre la forma en la que se presentan las estadísticas y cómo esa presentación puede inducir a conclusiones no siempre correctas. Le pido al director que proyecte un ejemplo de una nota para que nos ayudes a pensarla de otra manera. Si te parece, le doy lectura. Sí, por favor. Hemos indicado que el riesgo de mortalidad podría disminuir en un 56%, elevando la ingesta de alimentos protectores. Pues bien, y creemos que esto es más importante, en la investigación se constata que el riesgo de mortalidad se eleva un 100%, es decir, se duplica, ante un elevado consumo de alimentos que incrementan el riesgo, como es el caso de carnes rojas, carnes procesadas o bebidas azucaradas. Es decir, es más arriesgado comer mal que beneficioso comer bien. Sí, bueno, obviamente no conozco el estudio, no sé cómo lo han hecho. En general parece no ser necesario todas esas cosas, yo creo que lo son. Evidentemente genera un impacto afectivo esto que estamos leyendo, ¿no? Pero que genere un impacto afectivo no necesariamente significa que sea muy o poco importante. Por ejemplo, disminuye el riesgo de mortalidad podría disminuir un 56% en un caso y el riesgo de mortalidad se eleva un 100%. Se eleva el riesgo de mortalidad un 100%. Pero si no sabemos cuál es el riesgo de mortalidad. Si el riesgo de mortalidad es un 1%, pasamos del 1 al 2, es insignificante, ¿no? Exacto. Ahora, ¿y qué es el riesgo de mortalidad? De hecho, la mortalidad es una certeza, ¿no? Todos nos vamos a morir. El truquito es saber cuándo, pero eso tampoco me lo dice, ¿no? Entonces, hay que entender, porque yo creo que se hace... Una vez que la ciencia, por decir así, ganó el estatus de la verdad que antes tenía la religión, el sentimiento religioso pasó de la religión a la ciencia. Y hoy en día abrazamos a la medicina, por ejemplo, como si fuera una religión. Uno no dice un médico me dijo, dice el médico me dijo, ¿no? Los que somos médicos sabemos que no todos los médicos pensamos igual, que hay muchas cosas que todavía estamos discutiendo, que estamos tratando de entender, ¿no? Los pacientes no quieren saber esto, los pacientes quieren que el médico les diga lo que tienen que hacer y que si ellos lo hacen, entonces no va a pasar nada, pero las cosas no funcionan así. Y las estadísticas se han vuelto
una especie de dogma. Hay que entender que el conocimiento estadístico, primero, no es el único, y segundo, no solo que no es el mejor, sino que es el peor. Es decir, cuando yo no entiendo nada, el último recurso que me queda es contar a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Se entiende la sí, idea? Sí, sí, sí. Digamos, es como cuando uno le pega al televisor, dice, y yo le pego acá y funciona, pero no sé qué es lo que está pasando adentro, ¿no? La estadística consiste en contar qué es lo que se vio, pero esto solamente se aplica para los grandes números y para los grandes casos, ¿sí? Nosotros tenemos una sola vida, no podemos vivir 100 veces y ver cuántas veces morimos de una cosa y cuántas veces morimos de otra. Vivimos una sola, y cuando nos morimos ya no vivimos más. Al mismo tiempo, bueno, las estadísticas para poder... O sea, por ejemplo, las estadísticas le sirven más a la salud pública que al enfermo. Porque la salud pública puede decir, con este método yo curo tantos pacientes. Y con este otro, curo tantos otros. Entonces, este es mejor que este. Pero para el caso individual, a lo mejor... No tiene sentido. No, a lo mejor la decisión es otra. ¿Sí? Porque, por ejemplo, a lo mejor este tratamiento tiene ciertas consecuencias y este no las tiene, y entonces, ¿no? Es como decir, yo no sé en qué población voy a estar. Además que las posibilidades no son cosas que uno pueda tener en el bolsillo. ¿Cuántas posibilidades tenés? Bueno, préstamelas, ¿no? Son inciertas. Es decir, las posibilidades son en la medida en que uno pudiera repetir el suceso muchas veces, ¿no? Entonces, si yo tiro la moneda una sola vez, no es que hay un 50% de probabilidades que salga cara y un 50% de probabilidades que salga seca. Eso si yo la tirara por lo menos 100. Si yo la voy a tirar una sola vez, o va a salir cara o va a salir seca, ¿no? Es más, inclusive pueden pasar más cosas, ¿no? Puede pasar que la moneda se pierda, que caiga de canto, ¿no? Las estadísticas también se refieren a las cosas que sucedieron en el pasado, dando por sentado que en el futuro las cosas van a ser como son en el pasado, pero eso ya salimos del terreno de la estadística. Y después las estadísticas son mejores cuanto la población estudiada es más grande, pero resulta que para estudiar una población más grande hay que homogeneizar las variables. Entonces, cada sujeto tiene tantas estadísticas como atributos tenga su personalidad. Lo digo en un ejemplo. Tengo unas chances de morirme por el hecho de que fumo y tengo otras chances de morirme por el hecho de que juego al tenis. Gustavo, ¿es posible que el humo del cigarrillo sea un elemento molesto? Y de hecho, las quejas de los no fumadores pueden ser elocuentes. Pero tampoco disponemos de datos científicos que avalen los riesgos del peligro de compartir el ambiente con un fumador. ¿No es cierto? Sí. En realidad, yo este tema lo investigué mucho. La idea de que del fumador pasivo es una idea que surgió en el seno de la campaña antitabaco, y que después de que surgió la idea se le intentó ir a demostrar, y pasaron 6 años hasta que lograron que un estudio medianamente la demuestre, pero es un estudio, yo en el libro lo detallo bastante bien, es un estudio bastante sospechoso, y que falsearon tanto las estadísticas que llegaron a algunas conclusiones bastante ridículas. No podría resumir ahora todos los detalles, o podría resumirlos, pero creo que sería un poco largo. Pero sobre todo es una cuestión que carece de sentido común, me parece a mí. Tampoco hay datos científicos que digan, por ejemplo, cuánto se puede fumar sin riesgo, ¿no? Porque uno intuye que no es lo mismo fumar 3 paquetes que fumar un cigarrillo por mes. Si yo fumo un cigarrillo por mes, ¿cuánto daño me puedo hacer? ¿No? Las personas que fuman, las que enferman por fumar, las clásicas enfermedades vinculadas al cigarrillo, no son las enfermedades de la gente joven, suceden a lo largo
de mucho tiempo de sostener el hábito, ¿no? Digamos, si el cigarrillo es un veneno, es malísimo. Si yo quiero matar a alguien haciéndolo fumar, tengo que tener muchísima paciencia y los resultados son muy inciertos, ¿no? Y además los que fuman también son fumadores pasivos. Entonces, si a un sujeto que fuma activamente se supone que lo malo del cigarrillo es lo que me deja dentro, entonces lo que yo exhalo no puede ser tan malo como lo que inhalo, ¿no? Entonces, yo soy un fumador activo y soy un fumador pasivo 24 horas por día, porque si fumo en mi casa y después me quedo en mi casa, ya me quedo toda la noche estoy fumando. Después salgo, fumo en el auto, estoy en el auto, o sea, soy activo y pasivo. Y no obstante, me toma tanto tiempo el empezar a sentirme mal y enfermar, y a veces ni siquiera, o sea, seguramente todos conocemos gente que fuma y que se siente mal y que tose y que tiene algún problema, pero también conocemos mucha gente que fuma y que no le pasa nada, decimos ya le va a pasar, pero de hecho todavía no le pasa, ¿no? Entonces, no parece tener mucho sentido común pensar que porque yo esté al lado de una persona que fuma, yo me voy a enfermar. Por otro lado, cuando el concepto de fumador pasivo no existía, se observó que había una vinculación entre los grandes fumadores y el cáncer de pulmón. Hoy en día, que se creó el concepto de fumador pasivo, se dice que el fumador pasivo también enferma de cáncer de pulmón. Pero si el fumador pasivo también enferma de cáncer de pulmón, en una época en donde no estaba el concepto de fumador pasivo, y entonces se fumaba en todos lados, se fumaba en la escuela, se fumaba en el cine, se fumaba en el auto, en el tren, en el avión. O sea, que en una época donde había un montón de fumadores pasivos, si los fumadores pasivos también tuvieran cáncer de pulmón, no hubieran visto que hubiera una diferencia entre fumar y no fumar. Dirían, hay un montón de fumadores activos que tienen cáncer de pulmón, y hay un montón de no fumadores, porque no sabían que eran fumadores pasivos, que también tienen cáncer de pulmón. No habría tanta diferencia. Yo creo que es mejor no fumar que fumar, ¿sí? Pero no creo que el fumador pasivo sea verdaderamente alguien que esté en tanto riesgo. Sinceramente, me parece que no. Tampoco veo cómo se puede hacer una investigación al respecto, ¿no? Si quisiéramos hacer una prueba experimental, ¿cómo tendríamos que hacerla? ¿Y no han pensado los beneficios que puede tener un extractor de aire, ¿no? Para la salud, digo, ¿no? Ahora, con respecto a que fumar es molesto para los que no fuman, eso puede ser cierto y es otro tema, es válido. Y de alguna manera, después siempre es difícil saber con respecto a lo que a uno le molesta, si uno tiene el derecho o no tiene el derecho. No para todas las cosas funciona igual. Por ejemplo, si uno fuma, yo tengo derecho a decir no fumes porque el humo me molesta. Y entonces vos tenés que hacer algo que no me moleste a mí. Pero si vos comes ajo o vos tenés este olor a transpiración, ya no es tan agradable que yo te diga me molesta, tenés que dejar de comer ajo, ¿no? No sé si ya tengo derecho a pedirte que en ese eso, caso no. ¿No? Y esto también se vincula con el tema de la discriminación, ¿no? Nosotros nos sentimos mejores que sociedades del pasado porque hemos decidido no discriminar a las personas ni por sus hábitos, ni por sus gustos, ni por sus enfermedades, ni por las cosas que no pueden cambiar, ni por las cosas que eligen hacer y las eligen con su derecho, ¿no? Sin embargo, para el caso del fumador abrimos un gran paréntesis en este tema de la no discriminación, ¿no? En fin, es un tema muy complejo, yo lo trato en el libro. De alguna manera es como si la sociedad se comportara de manera muy hostil con el fumador, ya sea que lo hace porque quiere o ya sea porque no puede dejar de hacerlo. En ambos casos merece respeto, ¿no? Para una persona que fuma, por ejemplo,
la situación de viajar en un avión, que es una situación estresante. Muy estresante para algunos y de mucha pasividad también. Se les hace muy, muy difícil no fumar. ¿No podríamos encontrar la posibilidad de darles una solución? ¿No? Hay un dato muy, muy curioso que yo traigo en el libro. A un condenado a muerte en Estados Unidos se le negó su última voluntad, que era fumar un cigarrillo, con el argumento de que era malo para su salud. Es tragicómico. Es tragicómico. Y uno se ríe cuando piensa en esto. Esto es un dato cierto. Larry White se llamaba el condenado, se puede googlear. El dato está en el libro. Pero ¿y una persona que está internada en un hospital? ¿Por qué no puede fumar? ¿Cuánto se va a agravar un enfermo terminal, por ejemplo? ¿Por qué no puede fumar? ¿No es lo mismo? ¿Qué le va a hacer fumar un cigarrillo más? Y uno que no es un enfermo terminal, ¿no? Yo me interno para operarme los meniscos. Tengo que estar, no es el caso de la operación de menisco, pero imagino, ¿no? Tengo que estar una semana internado. No puedo fumar, una semana. Para un fumador es difícil eso. Hablando de cerrado, para ir cerrando esta entrevista que resulta más que atractivo, o al menos a mí y supongo que a aquellos que nos ven también. Digo que fumar puede lograr o puede brindarnos la oportunidad de alcanzar cierto equilibrio. Y en sentido contrario, dejar de fumar puede producir un desequilibrio. Esto vale para casi todo lo que hacemos. ¿Es una obviedad decir que esto depende de cada persona? No, depende de cada equilibrio, no de cada persona. Es decir, no es que si una persona empieza a fumar va a lograr un equilibrio. Digamos, a veces la vida de uno está equilibrada y a veces está desequilibrada. Cuando la vida está desequilibrada, suceden cambios. Estos cambios pueden ser buenos o pueden ser malos. Cuando la vida está equilibrada, lo que tiene de bueno es que está equilibrada. Si uno introduce cambios, la desequilibra, ¿no? Entonces, una persona que fuma, que particularmente no está enferma, o una persona, por ejemplo, que tiene unos kilos de más, pero que no es que está engordando, tiene unos kilos de más. Como yo, ¿no? Se propone decir, voy a hacer dieta. Entonces, coloca su vida en un desequilibrio. Ahora hay que pensar en la comida, pensar qué como, qué no como. Y cuando como y cuando no como, estoy pensando en la comida y quizás estoy de mal humor y no me puedo concentrar en el trabajo. A lo mejor puede que este desequilibrio me lleve a algo bueno. Lo que hay que saber es que es un desequilibrio y que tiene sus consecuencias. Y a lo mejor no me lleve a algo bueno. ¿Sí? Por ejemplo, una persona puede intentar hacer una dieta o dejar de fumar durante un mes, pasar ese mes malísimo, pelearse con todo el mundo, estar de mal humor, resentir su trabajo, resentir sus vínculos y al mes volver a fumar o abandonar la dieta. Y fue un esfuerzo y un perjuicio que no sirvió de mucho, ¿no es cierto? Y bueno, y sobre todo el tema de las dietas también es otro tema, ¿no? Por eso mucha gente dice con razón que las dietas engordan. Porque la gente que hace dietas para adelgazar, las empieza, las abandona, las retoma, cada vez está más gorda, ¿no? Y a veces hay personas que tienen un sobrepeso, pero están estables en ese sobrepeso, ¿no? Sí, generan un trastorno. Claro. Pero cualquier cambio que uno introduzca en su vida, cualquier novedad, es un desequilibrio. Y el desequilibrio es una oportunidad, pero también es puede ser para bien o para mal, ¿no? Esto es un poco lo que yo traigo en el libro, ¿no? Pero además, bueno, uno tiene que saber si se va a meter en eso. También tendría que tener derecho a saber qué es lo que va a ganar. Y las campañas antitabaco no son muy claras en este sentido, ¿no? Dicen, si fumás te morís, punto. ¿Cómo?
Fumar mata. ¿Cómo? ¿Fumar qué? ¿Fumar cómo? ¿Fumar cuánto? ¿De qué manera? ¿En cuánto tiempo? ¿No? ¿No puedo fumar menos? No. Los médicos no dicen, bueno, a ver, trate de fumar menos, a ver. No. No cero. Ya. ¿No? Y uno tiene la sensación de que o deja de fumar o todo es castigo, nadie nos va a ayudar. ¿No? Gustavo, gracias. Lamentablemente nos tenemos que ir. Espero que hayas estado cómodo. Y la verdad que me gustaría tener un nuevo encuentro contigo para charlar de otro de tus libros que se titula, y corregime si me equivoco, Un psicoanalista en el cine. Sí. Y además nos conté sobre tu experiencia docente en Italia. Bueno, sí, con mucho gusto. Sí, he estado muy cómodo, les agradezco la invitación. Es un placer poder hablar de las cosas que a uno le gustan y le interesan con suficiente tiempo, ¿no? Así que con mucho gusto. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.